creemos que esto ya ha avanzado muchísimo y de una sola vez por todas se tiene que acabar esta iniciativa de meter un proyecto de ley de aborto que atente contra los seres más vulnerables. Se está parejo en números, estamos parejos todavía, tenemos varios senadores que están indecisos y a los indecisos les decimos que por favor escuchen la voz del pueblo, que la mayoría está a favor de la vida, que es el 70% en todas las encuestas nacionales que se llevan adelante, está a favor de la vida y por ende a raíz de eso queremos que legislen para el pueblo porque somos nosotros los que los elegimos. Y ya está el mensaje claro y contundente, qué pasó con los que andaban indecisos y con los que votaron a favor. Los carteles están hoy en Casa de Gobierno acá en la provincia, fielmente defendiendo y haciéndoles saber que traicionaron a la patria y traicionaron a su pueblo quienes votaron a favor del aborto. Somos mayoría los que realmente votamos, creemos y nos manifestamos a favor de las dos vidas. ¿Qué le pedirían a los senadores? Sobre todo a los nuestros, a los que son de aquí, de la provincia. Agradecemos a algunos que ya han manifestado su postura. ¿Quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, al que le pedimos al doctor Snope, que no sabemos cuál va a ser su postura radicalmente. Pero los que son de aquí son representantes del pueblo, representan lo que nosotros verdaderamente tenemos convicción. Sabemos que no somos, que no es la única, pero sí es la postura mayoritaria.